Podés ir sin dinero. Sin dinero. Tiene que haber una negociación. Incluso en las diferencias profundas políticas que tienen entre ellos coinciden en este aspecto. Es que hay un detalle también importante. Por primera vez, desde que está en Barcelona, y esto pasa hace 20 años, pero desde que juega unos 15, por primera vez Leo Messi está viviendo una situación que solo le tocaba vivir en la Argentina. Sí. Dejó de ser indiscutido entre dirigentes, entre hinchas. Más allá del cariño que le tienen, hoy hay muchos hinchas que se sienten dolidos, defraudados, sobre todo por la manera. Las formas. Por la manera. Sí. Es cierto que Leo tiene esa particularidad de... A él no le gusta expresarse en general, pero... Yo creo que ya lo hará. Él deja correr agua. Y es probable. Acciona primero, deja correr agua, cruce declaraciones y él sale último. Pero también es... a ver, hay un tema que lo conocen solo quienes están en el ámbito legal. Por eso este burofax y toda la historia que se ha hecho. Pero lo de Messi con Barcelona no es una historia simplemente de relación futbolista-institución. Absolutamente. No es. Es una historia de familia, es una historia de vida, es una relación de ayuda del club a su familia. Hasta de lo biológico. Que él ha devuelto... Bueno, con creces, con obvio, todo lo que él deportivamente le dio al club. Obvio. Pero la verdad, para todos, indudablemente para todos, es una salida que está lejos de lo que uno podía imaginar. Porque era difícil imaginarse a Messi fuera del Barcelona. Pero mucho más difícil es que fuera así traumático. Por eso hay muchos que le reclaman a Leo que si su enojo es con Bartomeu, claramente, que está apuntado la finalización ahí. Ahora. O por lo menos... Que el club está por encima, que no puede irse de esta manera de un club que... Sin dejarle algo al club que de esa forma le dio. Claro. Sí. Bueno, veremos cómo se da y veremos cuando Leo hable, si es que habla, porque a Leo no le gusta. Lo ha hecho, no, lo hemos vivido con la selección. En los momentos de eliminación, los momentos difíciles, le cuesta, no se siente cómodo teniendo que salir a dar explicaciones. Sí, alguna explicación, algún detalle dio en la nota que le hizo Martín Souto hace un tiempo respecto puntualmente de este escenario de ir al City. Vamos a escuchar varias frases de Messi en distintos momentos, varias frases de Guardiola en distintos momentos que toman otra relevancia hoy con totalmente, este panorama. Totalmente. Tal es así que esto fue antes del Mundial. Sí. Martín Souto charló con él y le preguntaba, porque ya hace tiempo que se habla de Guardiola, totalmente, puede estar con Messi, unirse otra vez. Y Agüero, no es un dato menor. Y su amigo, claro, con el que nunca jugó en clubes. Exacto. Y era un deseo. Miren lo que va a decir Messi, que se van a sorprender porque probablemente es todo lo contrario a lo que va a suceder. Exacto. ¿Van a decir, ah, sí? Yo me voy a ir a otro lado y le voy a demostrar. O decir, no, loco, yo acá no me muevo, pero ni loco. Y la verdad que no, porque empezaba todas las cosas y decidí dónde mejor que el Barcelona no voy a estar. Claro. Estoy en el mejor equipo del mundo, en la mejor, una de las mejores ciudades del mundo. Claro. Tengo mi familia acomodada, exacto, mis hijos, exacto, que ya tienen sus amigos. No tengo necesidad del cambio. Yo sé que todos los años peleo por ganar todo y que el reto me lo pongo yo cada año, claro, que no necesito ir a otro equipo para demostrar nada a nadie. Yo sé que cuando empieza el año estamos obligados a ganarlo todo y, sí, y con esa mentalidad arrancamos la temporada. La verdad que en ese sentido no lo pasó, así que por ahí uno piensa, ¿no?, en otras ligas, en ver la Liga Inglaterra, sí, pero a la hora de la decisión es muy difícil salir, claro, de Barcelona. Y hace unos días el papá del Kun dijo, en un futuro cercano los imagino jugando juntos, no sé si lo escuchaste, sí, lo escuché. Y yo dije, bueno, el Kun muchas veces coqueteó con Barcelona, pero nunca vino. Eso para lo que dicen que Messi arma los equipos. Sí. Si lo hubiera traído 40 veces. Entonces dije, no me diga que te llevo al City. No, yo al City no. No. Si se da, será que lo traen alguna cara. Que lo traen alguna cara. Listo, claro. Ya queda claro.